Bueno, doctor, ¿por qué no me cuenta el tema de la fotografía? Todo esto que... Cuando le hacemos el allanamiento a su domicilio particular, que era una casa usurpada de barrio San Martín. Usurpada, o sea que la condición del pedófilo, esta era la condición, si se quiere, humilde. Sí, era una persona humilde, realmente estaba usurpando una propiedad junto a otros familiares, donde viven otros sobrinos. ¿De profesión? Albania. Y habíamos descubierto que junto había estado con estos sobrinos en algunos eventos sociales y demás, en fotografías, sentado en la falda, pero no se logró determinar que estas criaturas hayan sufrido algún tipo de abuso. ¿Familiares para efectivamente abuso esto? Para... Los propios familiares pidieron y prestaron colaboración para que se hicieran todas las pericias. Ahora, y los informes psicológicos. Los familiares de esta persona, ¿cómo se llama? Ya, como ha sido de público conocimiento, Mario Maximiliano Pucci. Bueno, los familiares, que en cuanto a la personalidad de este muchacho, ¿qué decían? ¿No? No, ¿nunca no fue, sospecharon nada? Fue de sorpresa. Sorpresa total, lo consideraron una persona más bien tímida, una persona que en ningún momento había dado indicio o había participado con otros familiares en esta situación, pero sí se logró detectar que tenía un gran manejo de todo lo que era internet y computación. No sabemos si ha sido autodidacta o ha tenido algún tipo de enseñanza especial, no pudimos determinar, pero sí era un hombre que sabía crear páginas, sabía borrarlas, borraba las huellas que tenía en internet. No, era una persona realmente muy muy ducho en toda esta nuevo avance. Ahora las penas para este tipo de delitos son, si se quiere, benignas, ¿no? A pesar de que... Y el delito en concreto está regulado por el artículo 128 del Código Penal, que se refiere a la distribución de imágenes pornográficas, y tiene una pena de 6 meses a 4 años. Es un delito escarcelable porque esta persona no tiene antecedentes penales ni tiene condena que podría haber agravado su situación. Sin embargo, la Fiscalía le dictó la prisión preventiva por considerar que eran hechos aberrantes y también porque se seguía en otra área la investigación y consideramos de que si él salía en libertad podía de alguna forma entorpecer la investigación. Entonces, su habilidad para borrar rastros, huellas. Así que le dictamos la prisión preventiva y luego la elevación a juicio, y ambos actos procesales fueron confirmados no solamente por el juez de control, sino también por la Cámara de Acusación. O sea que el hecho, no por lo que es el hecho en sí, sino por el material que se manejaba de un contenido realmente terrorífico, por llamarlo de alguna forma, es lo que ha hecho que este señor no pueda gozar de la libertad, a pesar que cualquier otro, quizá en su misma condición, podría haber sido escarcelado. Ahora, esto no sería posible sin internet. Internet es un terreno virgen donde realmente necesita ser controlado y se dan muchas aberraciones. Pero ¿cómo habrá sido el grado de aberración que la propia embajada de Estados Unidos y empresas multinacionales como Microsoft y otras tuvieron dispuesto a colaborar? Porque realmente esto estaba fuera del límite. Yo no podría explicarle ahora por televisión las cosas que se hacían con criaturas, porque realmente estaríamos haciendo un daño terrible, no solamente a gente joven, sino a adultos que dirían, no, eso no puede ser. Yo creo que ni siquiera en la imaginación de un director podríamos estar viendo esas imágenes y esas situaciones aberrantes. Inclusive muchas de ellas, para captar a los chicos más chicos, se hacían caricaturas, dibujos animados, para poder captar las atenciones de ellos. Es una asociación ilícita perversa, digamos, por llamarlo de algún foro, cuyo quizás móvil único sea dar rienda suelta a toda esta barbarie vía internet. Efectivamente, y utilizar morbosa, digamos. Exactamente, y utilizar criaturas que son indefensas, ¿no? Muchas veces cuando... Por eso yo aprovecho la oportunidad para que el ritmo de vida acelerado que se lleva actualmente hace que muchas veces confiemos que en el televisor o en internet
es la mejor guardería para nuestros hijos. Pero lamentablemente los chicos tienen una forma de aprendizaje y entran a lugares donde realmente le pueden hacer mucho daño. A los padres que controlen dónde van sus hijos, que controlen qué es lo que ven en internet, en televisión, y sobre todo mucha comunicación. Hoy en día, lamentablemente, se está vendiendo muchas cosas anormales como si fueran normales. Y eso, con una buena comunicación con la familia, con los padres, con el docente en la escuela, se puede dar información a los chicos para que ellos puedan discernir cuando están ante una situación anormal de una situación normal. Para terminar, y en dos palabras, dígame, usted en su carrera como fiscal, ¿puede considerar que esto, cómo lo ubicaría? No, este ha sido uno de los casos más aberrante por las imágenes, por lo que se ha visto. Por supuesto que nosotros hoy en día estamos viendo muchas situaciones límites. La violencia, la droga, el alcohol está haciendo estragos. Vemos chicos de 18, 19, 20 años que cuando van a asaltar no se quedan con lo que han robado, sino que sienten la necesidad de hacer daño, de matar. Y a veces hasta se filman, como en este caso. Exactamente. Y atrás de todo esto están las drogas, está el alcohol, está una serie de cosas, todas estas imágenes pornográficas que tienden a hacer cosas que después no quedamos aturdidos, atónitos a ver toda esta situación. En prisión, los violadores son presos que no causan conflictos. Son correctos, tienen excelente conducta, estudian y cuidan la higiene personal. En la cárcel de Bower están en un pabellón especial. Expertos afirman que hay abusadores en todas las escalas sociales. Hay abusadores de todo tipo, desde el tímido que lleva su desviación sexual con angustia y culpa, hasta el depredador violento de nula conciencia, pasando por el delincuente intelectual, seductor, que reivindica la pedofilia. Liliana Gallo, Comunicación Estratégica, Publicidad en Medios, teléfono 156-807-076, lilianagallo@gmail.com, Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba, República de Chile, sin número, Parque Sarmiento, teléfono 598-7620-25.